Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este traigo un vídeo unboxing de un juego que he comprado hoy en MediaMarkt para la PSP. Bueno, lo estáis viendo ya por el título y por los primeros minutos, y es este de aquí, el Power Stone Collection, ¿vale? He estado en Isla Azul y en MediaMarkt pues tienen un montón de estos nuevos y sabía que había, así que me he acercado y quería coger uno porque este juego lo tengo yo en la Dreamcast y me gusta un montón. Y aquí lo bueno que tiene, que vienen las dos versiones remasterizadas y encima en un solo disco. Y nada, así es el precio, que lo voy a quitar ya para que se vea bien la portada. ¿Por qué me ha llamado la atención? Pues porque es nuevo, ¿vale? Tiene un precinto aquí de PSP, de todos los juegos. Y verlo en segunda mano al mismo precio, pues prefiero cogerlo ya precintado y que sé que está el disco en condiciones buenas. Bueno, vamos a ver la portada. Ahí está. Power Stone Collection. Si tiene la PSP y no tienes este juego, os lo recomiendo. Ahí han quedado un montón más. ¿Cuántos habrán quedado? Unos 7, ¿no? Por ahí. De Power Stone, nada más que 6. 6, ¿no? Ese era 7. Ese es la esencia, pero bueno, encontrarlo nuevo ya merece mucho la pena. Esto es por el lateral, ¿vale? De momento no tengo la consola, ya la tendré en un futuro. Por aquí tenemos la parte de atrás que pone: una lucha sin igual. La legendaria serie de lucha Power Stone entra a puño limpio en PSP. Consigue las piedras mágicas conocidas como Power Stone para transformar a tu luchador en un guerrero definitivo. Coge tabla y empieza a repartir leña o utiliza trampas mortales en el campo de batalla contra tu enemigo. Bueno, el típico Power Stone, si no lo habéis jugado, poner algún vídeo y lo veis. Yo juego al 1, ¿vale? Aquí lo bueno que me viene el 2, como pone aquí, invita a tus amigos, tal. En esta sesión de prueba de Power Stone 2, es el único, ¿vale? Los modos de Power Stone completos con nuevos modos, ambas y diseño. Bueno, el juego está en inglés, pero tampoco hace mucha falta entender porque esto es de luchas. Y está muy muy bien. Bueno, ahora vamos a abrirlo, como siempre, donde están las tiras estas que vienen aquí de los juegos. A ver. Lo quitamos de su envoltorio original. Lo quitamos, papel Oreos, fuera. Y vamos a ver qué trae. Tampoco creo que venga mucho. Aquí es el disco UMD, ¿vale? Lo bueno que tienen estos discos es que vienen con la serigrafía adentro, ¿vale? Es nuevo. Y bueno, aquí tenemos el manual, que es tochito. Y mola porque este manual tenemos la portada, ¿vale? Pero si lo abrimos entero, lo bueno que nos viene es, ¿veis? Es como si fuese entera. Y el manual pues viene en blanco y negro, como solemos encontrarnos últimamente. Y tenemos aquí las dos versiones, ¿veis? Power Stone 1, que es el que he jugado yo, y Power Stone 2. Este, a ver si lo pruebo. El 1 tiene unas viciadas que no veas. Y bueno, pues para la PSP, o sea, no creo que cambie mucho, nada más que gráficamente se verá mejor o casi igual que la Dreamcast. Este juego lo he visto yo de la Dreamcast en Emere, así más adelante me convence y tal. Lo pido, pasa que está un poquito carete. Pero bueno, para tenerlo en un futuro estaría muy bien. Y aquí están los personajes, ¿vale? Son los personajes principales: Falcon, Rollice, Quang Tang, Ryoma, Aime, Gunrock, Jack, Galuda, Pity, Julia. Oh, este es el del 2 ya. Gurman, Angel y poco más. Y aquí ya la esta de las notas. Y ya está. Pues bueno, esta es la compra que he hecho hoy, ¿vale? Para la colección de PSP que me quiero hacer. Ya que ahora les estoy encontrando baratísimos y por tener juegos que en su día pues eran buenos y siguen siéndolo. Así que nada, si os ha gustado, dale like y favoritos al vídeo, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta un nuevo vídeo. Adiós. Suscríbete ya.